A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Que desde hace 23 años lo tengo aquí en mi corazón y también en mis oraciones. ¿Y sabe cuál es ese deseo? ¿O cuál era ese deseo? Es que un día el pastor que Dios usó para llegar a la vida de este chaparrito, un chaparrito todo rebelde que no quería nada con Dios, y mi madre me dice: mijo, hay una emisora donde pasan bonitos cantos. Ustedes saben que les he dicho en cientos de mensajes, cuando uno no tiene a Dios en su corazón, uno prefiere a veces los cantos, la música. Y mi madre me entró por el lugar donde a uno le gusta, a la gente que todavía no ha tenido un encuentro con Dios. Me dice: hay una emisora donde pasan bonitos cantos, escúchela. Y escuché la emisora. En ese tiempo era Radio Luz. Escuché la emisora, pero yo no me imaginaba que me iba a encontrar con algo aún más mejor, y eran las prédicas del pastor Rafael Rodríguez. Y escuché el primer mensaje y me gustó, me emocionó, me gocé. Escuché el segundo y así sucesivamente, pero llegó el momento en que escuché un mensaje a eso del mediodía, y ese mensaje taladró profundamente mi corazón, al punto que en el cuartito donde yo vivía me servían mis alimentos, porque ya me iba para mi trabajo. Y ese día las manos me empezaron a temblar, y hoy también estoy temblando por la presencia del Señor y la emoción, el gozo que también tengo. Gloria a Dios. Me empezaron a temblar las manos y yo no me podía llevar la comida a la boca, porque el Señor estaba tocando mi corazón a través del mensaje del pastor Rafael Rodríguez. Y yo lloraba y estaba sentado en una sillita y yo no me podía contener. Y luego caigo al piso y empiezo a llorar solito. Yo ahí en el cuarto, y la madre de mi hijo mayor, que es Luisito, solo me miraba cómo lloraba, cómo somataba el piso. Y tal vez como a las 2-3 horas me levanté todo liviano de allá adentro, todo liviano, con una paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento, estaba entrando a mi corazón. Y le digo a mi familia que los quería mucho. Muchas veces les había dicho lo mismo, pero nomás de acá para afuera. Pero esa vez yo sentía que se los decía desde acá adentro, que los quería mucho. Cuando vi el reloj, yo entraba a las 2 de la tarde a mi trabajo, ya eran casi las 3 de la tarde. Ese día no me presenté al trabajo, solo hice una llamada a mi trabajo, que no me había podido presentar por algo que se me había cruzado en el camino. Y otro día sí me fui a mi trabajo, ahí iba el chino. Y cuando llego a mi trabajo, me dicen los compañeros, mi trabajo, yo había sentido el cambio que Dios había hecho en mi vida, pero yo no me imaginaba que Dios no solo me había cambiado por dentro, cambiado por dentro, sino que también, como decían unos hermanos, me estaba repellando por fuera también. Y cuando llego a mi trabajo, los compañeros, en ese tiempo yo tenía 27 años, me dicen: chino, manito, ¿qué te pasó, mano? Te vemos diferente. Y yo les digo: me encontré con Jesús. Ah, no me vayas a decir, compadre, y así como hablan los muchachos de allá afuera, que ya te lavaron el coco. A mí no solo me habían lavado el coco, sino que también sentía como el canto que sonaba al principio de la reunión. Son como ríos de agua viva. Yo sentí algo especial.
Y empecé a bendecirla. La vi todo Rafael Rodríguez desde ese momento. Y hasta el día de hoy lo bendigo en el nombre de Jesús. Y sabe, hermana, hermano, cuando se inició la iglesia, el misterio de Dios, yo tenía deseos, muchos, muchos deseos, que un día el pastor estuviera con nosotros. Pero no es cuando uno quiere, es en el tiempo de Dios. Y después de 23 años que tiene la iglesia el misterio de Dios y unos meses, hoy tenemos la bendición de tener en medio nuestro al pastor que Dios usó para llegar a la vida del hermano Luisito Flores. Muchos así me conocen. Yo creo que aquí hay hermanitos que vienen desde ese tiempo y saben que cuando yo estaba con ellos, así me decían, hermano Luisito. Y cuando me dicen así, a unos hermanos del misterio de Dios, yo me identifico y siento que sigo donde un día Dios nos puso el fundamento. Y ahora me siento muy contento, hermano pastor, que hoy usted esté con nosotros. Él es el pastor que hoy trae el manjar de la palabra del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Quiero invitarles a que meditemos en la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Solamente vamos a leer la primera parte, que dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Con eso lo dejamos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Puede tomar su asiento. Prepara tu corazón, Guatemala, que hace 15 años que no venía a ti. Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las primeras palabras que yo doy cuando estoy en nuestra iglesia son las siguientes: le doy gracias a Dios por estar en Cristo. Porque uno puede estar en una iglesia como esta y puede no estar en Cristo. Porque una cosa es estar en la iglesia y otra cosa es estar unidos a Cristo, ser uno con Cristo. Porque la Biblia dice que cuando tú crees en Cristo, te haces uno con Cristo. Te haces una con Cristo, no en tu pensamiento, sino en tu espíritu. Somos uno en espíritu con Cristo. Por eso no podemos estar ni un instante separados de Cristo. Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántos han creído en Cristo aquí? ¿Cuántos han creído en Cristo aquí? Y prepárese, porque si trajo a alguien que no le ha entregado su vida a Cristo, más vale que se prepare para llevárselo ya con Cristo en su corazón. Alguien me decía hace un rato: hermano, hay mucha gente que ya no quiere de Cristo. Y yo les digo: qué raro, conmigo sí quieren de Cristo. Qué raro, cuando yo los invito pasan, como que me creen, como que tienen confianza. ¿O será que abren el corazón para escuchar la palabra de Dios? Y que los guatemaltecos aman a Dios. Óyeme bien, Guatemala. Dios tiene su mirada sobre ti desde hace muchos años. Dale gracias a Dios
Agradece a Dios siempre. Mira que te trae un mexicano para predicarte la palabra. Cuando la tierra de ese mexicano está ahogándose en sus pecados. Y hace 34 años, la primera vez que vine a Guatemala, me llamaron muchos pastores allá en Los Ángeles y me dijeron: ¿a dónde vas, mexicano? ¿A qué vas a Guatemala? Allá tenemos muchos predicadores. Allá tenemos mucho evangelio. ¿Para qué vas, mexicano? Y yo les dije, como decimos a veces los mexicanos: no voy, me llevan. No voy, es decir, yo no voy por mí mismo. A mí me manda el Señor. Y si el Señor me manda, yo voy a ir a Guatemala. Y déjenme decirles, por la pura gracia de Dios, me he ganado para la gloria de Dios miles de mexicanos. Miles de mexicanos. Y alguien pudiera decir: ¿y por qué no predicas en tu tierra si hay tanta gente perdida? Como quisiera, dijo el apóstol Pablo. Como quisiera, dijo Pablo, hasta irme al otro lado. Pablo dijo: yo me ofrecería, dijo Pablo, para que se salvaran los judíos, aunque yo me fuera para otro lado. Qué tremendo el amor de Pablo en su corazón. ¿Y cómo quisiera ir yo a mi tierra? ¿Y cómo quisiera que Dios me hubiera mandado a mi tierra desde la primera vez? Pero me mandó a Guatemala. Y me mandó al Salvador. Y cada vez que yo he predicado la palabra de Dios hasta este día, si me miras llorando y predicando, es porque primeramente tengo que hacer mi trabajo como Dios manda. Y cada vez que alguien se salva, cada vez que alguien le entrega la vida al Señor, yo me gozo. Porque aunque sea mexicano y aunque mi gente mexicana se esté hundiendo allá, Dios es el que hace las cosas. Y si el Señor Jesús viniera antes y mi gente mexicana no alcanzara, Dios es el que hace las cosas. Yo quiero decirles, y lo digo públicamente, yo ya no quería venir a Guatemala. ¿Y sabes por qué no quería venir? No quería venir porque me daba tristeza que a muchos hombres y mujeres sencillos, preciosos, que derramaron su alma delante de Dios un día por el mensaje de la palabra, les dijeron que Rafael Rodríguez se había ido al mundo y que Rafael Rodríguez andaba de adúltero por ahí. Y hace unos días les dije: voy para Guatemala. Y el que tenga algo que decirle a ese sinvergüenza de Rafael Rodríguez, que se pare, que lo enfrente, que le quite la máscara. Y si nadie viene, les mintieron, hermanos. Les mintieron. Pero yo no quería venir por eso. Porque no quería ver a tantos hermanos y hermanas heridos por palabras de corazones que a veces no tienen temor de Dios. Yo he tenido delante de mí por muchos años, desde el 87 que vine en campañas, a miles de guatemaltecos de diferentes organizaciones, y nunca usé la palabra de Dios para hacerle tropiezo a nadie. Y yo creo que muchos guatemaltecos
se edificaron, se fortalecieron, y la iglesia donde se congregaban se hizo más fuerte, creció más. Bendito el nombre poderoso del Señor. Pero vamos a meternos en la palabra de Dios. ¿Cuántos han creído en Cristo? Una vez más, ¿cuántos han creído en Cristo? Oiga esto. Dice el Espíritu Santo, no Pablo. Los hombres los dejamos nada más para que sirvan como instrumentos. El importante es el Espíritu Santo. Dice el Espíritu Santo allá en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una cosa es estar en Adán. Una cosa es ser descendientes de Adán y Eva, ya con el pecado acá adentro, ya con la naturaleza pecaminosa que nos heredaron. Y otra cosa es estar justificados delante de Dios por haber creído en el sacrificio de Cristo y estar unidos a Cristo. No sé si me entiende, no sé si me explico. Hoy me van a escuchar dar el mismo mensaje, pero cocinado de una manera que ya lo va a ir descubriendo. Si alguno está en Cristo, tú y yo estábamos en Adán. Desde que Adán y Eva pecaron, nos heredaron una naturaleza pecaminosa que todos la llevamos. Pero cuando no hemos creído en Cristo, esa naturaleza pecaminosa es la que nos hace obrar en contra de Dios, en contra de su voluntad. Pero ya cuando crees en Cristo, por allá en Romanos 8 dice, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Oye bien, el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando estoy en Cristo Jesús, hay un poder del Espíritu Santo en mí, el cual mantiene a la antigua naturaleza controlada. Ahí está, pero está controlada. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. Estamos entendiendo, hermanos. Ponga mucha atención. Le digo, me va a escuchar predicar de la misma manera y el mismo mensaje, la misma enseñanza, pero de una manera que usted lo pueda digerir mejor. Si alguno está en Cristo, y te decía, tú y yo estábamos en Adán, descendencia de Adán, descendencia de pecadores. Pero un día a Dios le plujo, Dios quiso, fue la voluntad de Dios. Y aquí es donde hay muchas personas que no entienden, y aún cristianos, y no glorifican a Dios. Pero ¿por qué, hermano Rodríguez? Yo les digo, yo me convertí en los primeros días del año 1977. Y el día que Dios tocó mi corazón y me hizo conocerle y me hizo sentir la nueva vida, ese día Dios no llamó a millones de mexicanos. Ojalá que me entiendas, hermano. Aquí hay personas, hay hermanos, hay hermanas, me dice el Señor, que han estado batallando. ¿A poco la economía? ¿A poco problemas en la familia? ¿A poco enfermedades? ¿Cuántas cosas no se batallan en la vida del cristiano?
Pero no has pensado en una cosa: que el día que Dios te escogió a ti, no escogió a una millones de guatemaltecos. Millones de guatemaltecos que a través de los siglos han nacido en la ignorancia espiritual, en la ceguera espiritual, en la idolatría. Y el día que te llamó a ti, no llamó a millones, te llamó a ti. Dijo: quiero que este hombre sea hijo mío. Quiero que este hombre pueda estar delante de mí. Porque cuando creemos en Cristo Jesús, somos justificados delante de Dios. Es decir, al creer en Cristo que murió y resucitó, nuestros pecados son borrados. Y ahora sí podemos estar delante de Dios. Si Dios hubiera venido a nosotros con el pecado como estábamos, te destruye, hermana, y me destruye, y nos vamos a la condenación eterna. Pero Dios quiso que tú entendieras el Evangelio. Y cada uno de nosotros tenemos una historia de rebeldía, de incredulidad, que no queríamos la palabra de Dios, que andábamos en los vicios, en tanta cosa. Pero lo que menos queríamos era servir a Dios. Pero acuérdate de esto: un día Dios, viéndote pasar en medio de tanto pecador, señaló y dijo: ese hombre lo quiero, esa mujer la quiero acá en mis filas, quiero que forme parte del pueblo de los hijos del Dios viviente, quiero que sea parte de mi pueblo. ¿Entiendes, hermano? ¿Entiendes, hermano? Dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, antes estabas en Adán, en la descendencia de los pecadores, ahora estás en Cristo, en la descendencia de los hijos de Dios, en la familia de Dios. Y muchos de tus familiares no han querido, se han resistido. Y tú de pronto sentiste el deseo de buscar a Dios. Tú nunca quisiste buscar a Dios. Dios quiso venir a ti y te abrió el entendimiento. Te hizo detenerte y escucharle, recibirle, rendirte. No hay nadie bueno, dijo el apóstol Pablo, no hay ni uno solo. Yo he escuchado a personas que dicen: yo soy adorador porque Dios busca adoradores, me buscó y aquí estoy. Yo no creo eso. Es como si Dios necesitara que alguien le adorara y que buscara entre los hombres alguien que le adorara. ¿Quién le va a adorar? Solo aquel que es perdonado por Cristo y que el Espíritu Santo viene a él y le da el nuevo nacimiento, y de ahí le puede adorar, por el Espíritu. Dijo el Señor a la mujer de Samaria: ahora es el tiempo cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Ya no era en Jerusalén, porque se creía por los judíos que tenía que ser en Jerusalén, los samaritanos que tenía que ser en el monte aquel. Y dijo Cristo: ya ni en Jerusalén. ¿Cómo que en Jerusalén? No, ya ni en el pie de ese monte donde adoran los samaritanos. ¿Y ahora qué? Dijo: ahora donde alguien le pueda adorar en espíritu y verdad, donde alguien reciba al Espíritu de Dios allá adentro en su espíritu, como dice Romanos 8:15, que recibimos el Espíritu que nos adopta como hijos de Dios, y que sólo así podemos decir: Abba Padre.
no nosotros. El Espíritu de Dios tomando nuestro espíritu y haciéndolo que adore a Dios en espíritu y verdad. Una vez más, de modo que si alguno está en Cristo, tú no estabas en Cristo. ¿Qué es de ti esta criatura? Tu hijo. Qué privilegio el tuyo. ¿A poco si no naciste en cuna cristiana o naciste de padres cristianos? ¿Verdad que no? ¿Cómo ha cambiado el asunto ahora? ¿Naciste de padres inconversos, incrédulos como yo? Y ahora, por haber creído en Cristo, tu descendencia es santa. Tu descendencia ya pertenece a Dios. Yo le doy gracias a Dios porque el día que yo creí en Cristo se cortó la línea de la idolatría, se cortó la línea de la incredulidad. Y ahora mi descendencia es para que adore a Dios. ¿Me estás entendiendo, Guatemala? De modo que si alguno está en Cristo, estábamos en Adán, en la línea de pecadores, en la línea de rebeldes para con Dios, en la línea de aquellos que solamente estaban haciendo mal en este mundo. Y ahora estamos en Cristo. Por allá en Juan 6:44 dice: nadie puede venir a mí si mi Padre que me los dio no lo trajere. Nadie puede venir a mí, nadie puede estar en Cristo si Dios no lo mira ya y lo trae y le abre el entendimiento. Yo nací en la ciudad de Guadalajara, en México, y ahí en esa ciudad se crió una organización que hablaba de Dios. Le hablo de la Luz del Mundo. Ahí los conocí. Y nunca quisimos nada con ellos. Les hacíamos la vida imposible. Y no queríamos nada de Dios. Hasta el día que el Señor me llamó. Pero no me llamó a una religión. Y yo le digo: hermano, hermana, no se conforme con la religión. No se conforme con ser religioso. Debemos tener una relación íntima con el Dios de los cielos. No nos conformemos a ser religiosos. Hay que tener una experiencia con el poder de Dios. Y hay que estar a cada día teniendo una bendición especial. Hoy es un día especial. Hoy es un día especial. No porque es el día del Señor, que muchos dicen, no. Hoy es un día, hoy es una oportunidad, hoy es el día, el momento en que tú y yo estamos para glorificar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú y yo debemos tener siempre la expectativa de que algo grande va a suceder. Si tú necesitas fortaleza espiritual, ten la plena seguridad que este día sales fortalecido, y solamente lo puede hacer Dios, nadie más. Yo solamente vengo a servirle de instrumento a Dios. No es del que quiere, no es del que corre, es de Dios que tiene misericordia. Pongamos atención, hermanos. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es que ayer éramos malos y hoy somos buenos. Nosotros seguimos igual. La novedad es Cristo en nosotros. Lo nuevo es Cristo en nosotros. Sin Cristo seguimos siendo las viejas criaturas. Sin Cristo seguimos siendo los mismos pecadores. No dijo Cristo:
allá en Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera. Yo soy el árbol que da uvas. Yo soy el que da las uvas. Y tengo ramas para dar uvas. Pero ustedes no son más que ramas, dice el Señor, que arrancaron de allá del árbol que no daba fruto. Eso compáralo con Romanos 11 cuando tengas tiempo. Dice el Señor: ustedes no son más que ramas, y las ramas no producen por sí mismas fruto. El fruto se produce por la savia que corre por el tronco del árbol. Una rama por sí misma no puede dar fruto. Y Cristo dijo en Juan 15: ustedes separados de mí, nada pueden hacer. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Te voy a ayudar un poco para que entiendas mejor. El Señor andaba por donde quiera. Y un día, andando, llevando el mensaje, por alguna razón pararon en la casa de Pedro. Y si llegaron por la tarde, hubo gente que se dio cuenta. No solamente que allí estaba Pedro, Pedro siempre estaba ahí. Y el ambiente en la casa de Pedro era el mismo siempre. Pero ese día pararon en la casa de Pedro el Señor y los demás discípulos. Y seguramente que cuando el Señor arribó a la casa de Pedro, hubo inquietud en los vecinos. Hoy hay alguien más. Algunos dirían: sí, vimos a Juan, a Jacobo, a Mateo. Y no era Juan, ni Jacobo, ni Mateo, por lo que la gente de alrededor se inquietaba. La inquietud comenzó a crecer y a crecer, a crecer, y la gente comenzó a llegar, a llegar, a llegar. Al grado que ya no cabía gente como aquí que estamos allá afuera ya. Pero ¿cuál era la diferencia? Era la misma casa de Pedro. Pudiera él haber traído a los 11 apóstoles más y tenerlos ahí, pero nada hubiera pasado. ¿Qué hacía la diferencia? La diferencia la hacía la presencia gloriosa de Cristo Jesús. Jesús era la diferencia. Por eso no cabía la gente en la casa de Pedro, por la presencia de Jesús. Jesús se fue y la casa de Pedro siguió igual, de sola, de abandonada, de aburrida. Y así se siente la vida de aquel hombre o mujer que de pronto ignora al Señor. Y por ignorar al Señor, de pronto se va el Señor y se queda solamente aquella familia con tantas cosas feas que tenía. Jesús hace la diferencia. El Señor Jesús hizo la diferencia. ¿Me vas entendiendo, hermano? Ya vamos a entender mejor 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, oye esto. De modo que si alguno está en Cristo, si ya Dios te ha arrancado del mundo de Adán y te ha puesto en Cristo, ahí es donde apareces como nueva criatura. Nosotros no cambiamos nada más porque digamos: acepto a Cristo, ya cambiamos. ¿Y Cristo qué? Cristo viene a quedar en ti. Cuando tú crees en Cristo, ya Cristo se queda a morar en ti.
Y nada más contésteme, ¿dónde está Cristo en estos momentos? ¿Dónde está? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde, hijo? ¿Dónde está Cristo? Ah, Cristo está en medio nuestro como iglesia, pero Cristo está acá en cada uno individualmente. Cristo está contigo. Cualquiera que te pregunta y te dice, ¿dónde está Cristo? Aquí está. Aquí lo traigo, mira, aquí lo traigo. ¿Por qué lo traes ahí? No porque a Cristo lo arrancó del mundo y te lo puso ahí. Porque a ti te arrancó del mundo y te puso en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Una nueva naturaleza, una nueva vida. Algo que llama la atención. Decía Luisito, otro día que recibí la bendición de Dios, llegué a mi trabajo y decían, ¿qué te pasó, Chinito? Me dice. Yo llegué un día también en mi trabajo. Yo pasaba cantando canciones mundanas y había un mormón que era compañero de trabajo mío. Y todo el día cantábamos. Uno en primera voz, otro en segunda voz, pero todo el día cantábamos. Y al otro día que yo llegué, cuando el Señor ya me había tocado, Él empezó a cantar y yo me quedé trabado, decimos en México. Ya no lo pude acompañar. Y venía y me empujaba, porque usábamos unas mangueras con aire a presión, largas como de aquí allá a la parte aquella. Nos movíamos a arreglar ciertas piezas de hierro para quitarles lo que les sobraba donde estaban. Y lo usábamos como de micrófono y cantábamos. Y venía el mormón y me empujaba, como diciendo, ¿qué? ¡Cantando! Y yo ya no le podía acompañar. ¿Pero por qué, hermano? Yo sabía las canciones. Yo tenía todavía el sentido, pero ya estaba en Cristo. Ya era una nueva criatura por la presencia de Cristo en mí. A veces decimos, es que yo ya no canto las rancheras o ya no bailo, no sé qué, porque en la iglesia me prohíben. En la iglesia cristiana le prohíben a uno. Eso es religiosidad. Usted ya no hace aquello porque está en Cristo. Ya no está en el mundo. El mundo se satisface con aquello. Usted ya no se satisface con eso. Usted se satisface con lo que satisface a Dios: el hacer la voluntad. Cristo. Allá cuando la mujer samaritana, fueron los discípulos a comprar comida y Él se quedó ahí. Yo creo que dijeron, pobrecito Señor, hay que dejarlo que descanse. Vayamos nosotros a comprar, pobrecito Señor. Pobrecitos de ellos, que por hambre se fueron y Él se quedó ahí. Apenas se perdieron de vista y aparecía una mujer con un canto. Y llegó la mujer al pozo y ahí estaba el Señor. Ya Dios sabía que esa mujer iba a venir al pozo, porque el amor de Dios, que dice en 2 Corintios 5:14, nos constriñe por la gracia de Dios. El amor de Dios estaba atrayendo a aquella mujer samaritana pecadora, porque había tenido varios maridos y la estaba atrayendo con el amor de Dios. Y ahí estaba el que sufría de hambre, según los discípulos. Sufría de hambre. Sufría por darle el alimento espiritual a alguien. Era el sufrimiento del Señor. El hambre no le preocupaba, porque después no quiso comer. Vino aquella mujer. No quiso hablarle al Señor porque él era judío y no se hablaban.
y el Señor la dejó que se entretuviera sacando el agua. Pero yo creo que cuando sacaba el agua le temblaban las manitas. Yo creo que cuando sacaba el agua le saltaba el corazón. Y llegó el momento que dijo el Señor: ya es tiempo de hablarle. Y le dijo: mujer, dame agua. Qué tremendo. Y ella le dijo: mira, el agua es muy honda, está muy profunda, tú no tienes con qué sacar. Y la paró el Señor. Le dijo: si supieras, oh bendito Dios, si supieras quién es el que te dice dame de beber, si supieras que estás delante del mismo Dios en forma humana, si supieras que el mismo Dios ha venido en forma de hombre y está delante de ti, si supieras, si supieras cuál es el don de Dios, qué tremendo, si supieras cuál es el don de Dios, si supieras lo que Dios te quiere dar en este momento, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Y luego dijo el Señor: el que beba de esta agua del pozo va a seguir teniendo esa sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, lo que yo le dé, allá dentro de él, en cuanto le caiga ya, se convertirá en un manantial. La religión no hace eso. El cristianismo, la realidad de Dios, sí. Dijo: el que beba del agua que yo le daré, cuando reciba el agua que yo le daré y le caiga allá adentro, se convertirá en un manantial que fluye para vida eterna. Hermanos, hermanas, Pablo dijo: ¿quién me podrá apartar del amor de Dios? Ni el hambre, ni la muerte por espada, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Piensa en esto. No estamos siguiendo una religión. Yo les digo a los hermanos algo y a veces como que no me lo entienden. No importa si estás en la iglesia bautista, no importa si estás en la iglesia metodista o la iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús o en las asambleas de Dios, no importa dónde estés. Cuando lleguemos allá, no habrá departamentos con los nombres de cada uno y vas a decir: acá me toca, acá me corresponde. Allá no hay eso. Allá solamente entrarán los que estén lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Allá solamente entrarán los que hayan nacido de nuevo, porque solamente los nacidos de nuevo pueden ver el reino de Dios. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Me está entendiendo, hermana? ¿Se está gozando? Grábese eso. Acuérdese. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por ahí en Juan 17 está escrita una oración que hizo Cristo. Cuando tengas tiempo, léela. Está hermosa. Y hay un momento cuando Cristo dice: Padre, aquellos que me diste eran tuyos y tú me los diste. Qué precioso, ¿no? Escogiste del mundo y me los entregaste y me los diste. Porque estamos hablando de estar en Cristo, de haber sido puestos en Cristo.
Y esto es algo que debemos entender. Yo les digo, si nosotros tenemos la revelación de esto, así pasen los meses y pasen los años, tú te vas a mantener en el camino de Dios. Fíjate bien, porque estás en Cristo. Y Cristo dice: yo soy el buen pastor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nunca serán arrebatadas de mi mano. De modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Estamos entendiendo. Hay una novedad espiritual. No es nada más que acepté una religión, no. Dice la Sagrada Escritura, por ahí en 1 Corintios 6:19: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo, o que tú eres el templo del Espíritu Santo? Tú eres el santuario. En ti mora no una porción del Espíritu Santo, la plenitud del Espíritu Santo. En cada uno, en cada persona. Cristo murió por todos, pero murió individualmente. Tu vida por la de Cristo. Cristo murió individualmente por ti. Cuando creemos en Cristo, no creemos vagamente en Cristo, creemos en el Cristo que murió y que murió individualmente, vida por vida. Si no, no vale. Qué tremendo. Muere por todos, pero muere individualmente. Qué precioso. Es cuando nosotros descubrimos que Cristo se dio plenamente por mí, vida por vida. Y apenas creemos que Cristo murió por nosotros, instantáneamente el Espíritu Santo hace morada en nosotros. De manera que hace morada en nosotros para guiarnos en cómo pensar, en cómo hablar, en cómo actuar. Y ese es el problema que tenemos los cristianos, que andamos batallando porque no tenemos revelación de la palabra. Cuando tú lees por allá en Romanos capítulo 8, versículo 16, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. No acá la mente, al pensamiento. El Espíritu, cuando tú crees en Cristo, lo que estorba para que Dios haga entrada a ti y a mí es el pecado. Crees en Cristo que murió y resucitó, rápido se borra el pecado. Cuando se borra el pecado, dice Dios, aquí no hay pecado que condenar. Entonces yo puedo entrar en este templo, y hace morada en ti, y hace morada en mí, en toda su plenitud. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida agradable a Dios, pero nos hace falta reconocer la presencia del Espíritu Santo y consagrarnos plenamente, para que no nosotros, sino el Espíritu Santo vaya comenzando a vivir nuestra vida. ¿Para qué tenemos al Espíritu Santo entonces, si lo hemos de ignorar? ¿Para qué decir Cristo está en mí, si no le vamos a ocupar para nada? Cristo dijo con dolor en su alma: ¿para qué me dices, Señor, Señor,
y no haces lo que yo te pido. ¿Para qué me dices, Señor, Señor, y no haces lo que yo te digo? ¿Para qué? Qué precioso es reconocer la palabra de Dios y saber, entender, reconocer, tener la revelación de que fuimos arrancados de Adán y que ahora ya estamos unidos a Cristo. Y ya estando unidos en Cristo, poder decirle, Señor, cuando te levantes tempranito, antes de empezar a hacer algo en la casa, mujer, decirle, Señor, yo he entendido que no me hice de una religión. Yo he entendido que me arrancaste de Adán, de esa vida de pecado, y me pusiste en Cristo, el que sí te agradó. Porque cuando Cristo estaba siendo bautizado, acuérdate, se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Este es el único ser humano que sí hace mi voluntad. Este sí es el único de toda la humanidad que hace lo que yo quiero. ¿Estamos entendiendo? Y tú puedes decir, pero Él era Cristo, Él podía hacer la voluntad de Dios. Pero tú fuiste arrancada de Adán y te puso en Cristo, para que Cristo volviera a vivir la vida que Él vivió en santidad en ti. O para que viva tu vida, para que ya no pienses tú, chiquita, para que ya no veas tú, para que ya no hables tú, para que sea Cristo el que hable a través de ti, que sea Cristo el que piense a través de ti. Qué precioso es el Señor. Qué maravilloso es Dios, que nos enseña: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya todas las cosas vergonzosas son historia, deben ser historia, deben quedar allá. Ahora, que lo nuevo que no somos nosotros, porque nosotros seguimos siendo pecadores, a menos que Cristo esté en nosotros, se borre el pecado y ya tenemos una nueva naturaleza y hay una novedad de vida. No es porque eres de la iglesia del hermano Luis Flores o de la de Rafael Rodríguez o de cualquier otra, es porque Dios te arrancó del mundo y te plantó en Cristo, te unió en Cristo. Es porque ahora, cuando creíste en Cristo, tus pecados fueron borrados y el Espíritu Santo vino. Y son escrituras gloriosas, Romanos 8:15. Habéis recibido el Espíritu de adopción. Has recibido al mismo Dios Espíritu en ti, declarándote que eres hijo por adopción. Solamente hay uno que es hijo de Dios, de la manera de Cristo, solo Él, el unigénito Hijo de Dios, el único Hijo de Dios. Y nosotros, que también somos hijos de Dios, pero adoptados, porque nos unieron a Cristo. Al unirnos a Cristo, nos convertimos en hijos de Dios. El mismo Espíritu lo testifica. Eso está tremendo. Piensa en esto. Ahí dice en Romanos 8:15: habéis recibido el Espíritu de adopción. El mismo Espíritu te adopta, entra en ti y te declara que eres hijo, que eres hija, de ahí en adelante. Y dice: habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual, por el Espíritu, por el cual clamamos: Abba Padre, Padre mío. Pero nunca lo podrás decir tú. Será el mismo Espíritu de Dios el que tome, el que empape tu espíritu, el que envuelva tu espíritu. Y Dios mismo, a través de tu espíritu, es el que dice: Padre mío. Y de ahí en adelante, cada oración
no será lo que se nos antoje decir a nosotros, sino lo que el Espíritu, a través de nuestro espíritu, la parte más sublime del ser humano, le diga a Dios. Pero nunca diremos nada bonito si no es por el Espíritu Santo, en una oración. Nunca podremos hacer nada que valga la pena si no es el Espíritu Santo el que lo haga a través de nosotros. Nunca haremos nada ni diremos nada bueno si no es Cristo en nosotros el que haga aquello. Entonces la nueva criatura no eres tú ni soy yo. Lo nuevo, la novedad de vida, es la presencia de Cristo glorificado. La presencia de Cristo glorificado. Porque cuando yo predico el Evangelio, no estoy predicando de Cristo que está en la cruz nada más. Yo estoy predicando del Cristo que está en gloria, como dice Efesios capítulo 2. En Efesios capítulo 2 dice que nosotros ya estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Cuando te unes con Cristo, ya no estás acá en una religión, ya Dios te mira en gloria, ya tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida, ya ha sido reconocido en gloria. A mí, ¿para qué me sirve una religión aquí en la tierra? Así sea la más famosa, así sea la que tiene más prestigio, a mí no me sirve de nada la religión. Por ahí dice el apóstol Pablo, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión. Porque los judíos decían, si no te circuncisas, no puedes acercarte a Dios. Y los que no se circuncidan, los gentiles, están fuera de Dios. Y viene Cristo, ya con la entrada de Cristo, Pablo dice, en Cristo ni la circuncisión vale nada. Así como adorar, como dijo a la samaritana, ni en Jerusalén ni aquí en Samaria. Así dijo también, en Cristo ni la circuncisión, ni lo que traían de costumbre los judíos, ni lo que venían presentando como que era lo principal, lo mejor, ni la incircuncisión, los que no están circuncidados, sino en Cristo lo que vale es la nueva creación. Y aquí termino, porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cierre los ojos y vamos a adorar a Dios.